Señora presidenta, señores ministros, señores diputados, nosotros vamos a apoyar el ingreso mínimo vital porque lo consideramos un instrumento que va a luchar contra los grandes retos que tenemos, entre ellos el de la pobreza y el de la exclusión social. Durante la gestación de este decreto hemos trasladado a los ministerios algunas aportaciones nuestras que en general no han sido escuchadas. La aportación fundamental que nosotros hemos querido hacer y que esperamos poder hacer en el trámite de la proposición de ley es que este instrumento permite no solo luchar contra estos elementos que de por sí ya sería más que suficiente y válido, sino permite también luchar contra la despoblación en municipios muy pequeños, porque haciendo una pequeña discriminación positiva de los receptores, de las familias receptoras, podría impulsarse la repoblación en ese otro gran reto que es el reto demográfico y el reto que tenemos para la España vaciada. En ese sentido, confiamos que durante el trámite de modificación de tramitación de la proposición de ley podamos incorporar estos planteamientos. Hay muchos trabajos que no se consiguen cubrir en la España vaciada porque ellos por sí mismos no dan para un sueldo, pero que complementados con el ingreso mínimo vital pueden hacer que, por una parte, los interesados tengan un sueldo sustancial y, por otra parte, estos municipios empiecen a tener servicios que hasta ahora no los pueden disponer porque no hay ingresos. Estamos hablando de servicios en la agricultura, en el cuidado de mayores, en transporte, en servicios de tienda, de comestibles, de bares. Hay muchísimos puestos de trabajo a crear y a generar en esta España. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor vicepresidente, señor ministro. Las consecuencias de la pandemia del COVID-19 que el Gobierno acentuó con sus medidas tardías y su negligencia, tanto en el aspecto sanitario como en el económico y social, hace necesario extender con carácter estatal una renta mínima que ya se aplicaba en algunas comunidades autónomas para corregir y combatir el empobrecimiento de una parte de nuestra población agudizado por la crisis laboral sobrevenida como consecuencia o como secuela del coronavirus. Mi voto será favorable a la convalidación de este Real Decreto Ley con una llamada para que el Gobierno se aplique a la reactivación económica y apoye urgentemente a aquellos sectores que reclaman ayuda para evitar que se sigan perdiendo puestos de trabajo. Gran prioridad antes y después de la emergencia sanitaria. El empleo es la gran palanca para impulsar la inclusión social y la lucha contra la pobreza. En este sentido, reitero la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros contra la destrucción de empleo y su inoperancia ante situaciones muy amenazantes para la industria, el comercio y el turismo, por citar tres sectores sobre los que gira el 40% del empleo en España. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, bienvenido, señor Iglesias, a la política social. Como bien sabe, eso que usted llama con desprecio los gobiernos de las derechas, ya llevamos muchos años en esta materia haciendo cosas. En esta materia, en nuestro caso, desde los años 90 y ya desde el 2006, como un derecho subjetivo, es decir, que independientemente del presupuesto que hubiera, todo el mundo que cumplía unas condiciones tenía derecho a una renta de estas características. Por lo tanto, bienvenido a las políticas sociales. Y en este sentido hay que decir que nosotros, a la vez que hacíamos eso, hacíamos más cosas, que yo creo que también debiera hacer este Gobierno, que es crear las condiciones para a la vez poder generar puestos de trabajo. Que eso es la diferencia entre aquellos Gobiernos y este. Mientras unos Gobiernos generábamos puestos de trabajo para, a su vez, poder pagar todo lo demás, el Gobierno este crea esto, pero a la vez crea las medidas para destruir puestos de trabajo. Y luego también me permitirán que me refiera, evidentemente, una vez más, a la injerencia del Partido Nacionalista Vasco en lo que son las competencias propias de Navarra. Una vez más, hemos sufrido esas injerencias. Las injerencias del Partido Nacionalista Vasco sobre Navarra son infinitas, igual que sus escaños son igual a cero, pero eso no les impide que sigan con este tipo de injerencias. Pero ahora, y para que esto se entienda, es como si el señor Rufián, cuando negocia con el Gobierno, pone cosas o pone condiciones para la Comunidad de Aragón o para la Comunidad de Valencia. Pero aquí hay un añadido todavía peor, y es que se ha querido trasladar al conjunto de España que somos unos insolidarios. Y Navarra no somos unos insolidarios. Y nosotros estamos encantados de que el conjunto de España pueda gestionar esta renta. Estaríamos encantados. De hecho, estamos seguros que cualquier comunidad autónoma española va a gestionar mejor esta renta que el propio Gobierno de España. Por lo tanto, por nuestra parte, que sean todas las comunidades autónomas las que gestionen esta renta. Y vale ya de las injerencias del PNV en las competencias de Navarra. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Con gran brevedad,
por cierto. Bien, señor vicepresidente, señor ministro, en nombre de Nueva Canarias, permítame que lo felicitemos a este gobierno efusivamente por la decisión que probablemente había que haber tomado mucho antes, porque hay algo que ya está perfectamente claro. En la sociedad que hemos construido entre todos y de la que no se puede estar demasiado orgulloso, es evidente que se ha convertido en un fenómeno estructural la pobreza extrema y también la exclusión social de amplias capas de la población. ¿Qué le diré en Canarias? Con una tasa AROPE brutal. Y por otra parte, también está claro que lo de la mano invisible de don Adam Smith, que era un tipo genial, resulta ser que tenía razón, es invisible. No hay mano. La mano no resuelve nada, no resuelve estas situaciones dramáticas de pobreza con las que no nos podemos acostumbrar a vivir. Por lo tanto, es inaceptable que se considere la pobreza extrema y la exclusión social como algo inevitable y es absolutamente recomendable que se intervenga desde las administraciones públicas para tratar de mejorar la evidente injusticia social que suponen ese tipo de situaciones. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. En este proyecto de ley es como en el cuento, hay hormigas y cigarras. Y yo me voy a dirigir al ministro Escrivá porque las hormigas, las que han trabajado durante estos meses con un gran equipo de gente para que hoy sea una realidad seria y importante y que dé dignidad en este país. Esas iniciales 260.000 personas, pero sobre todo 130.000 niños, 76.000 familias, se ha hecho de forma seria y como hay que hacerlo. Yo le felicito y ruego que transmita a su equipo. Además, nos ha tenido informados perfectamente a todos los portavoces y a todos los grupos parlamentarios. Y yo se lo agradezco. Nada más que decirle una cosa. Creo que más que por desarrollo reglamentario, debería de hacerse en el trámite de ley el incluir, el establecer la obligatoriedad de los itinerarios de inclusión social y laboral. El tema que también remiten al reglamento, yo creo que debe estar en la ley de la compatibilidad de empleo y prestación. El tema de vivienda, porque si no vamos a tener problemas tributarios, debería de estar en la ley. Y yo, hay un tema que hay dudas que se debería declarar, que es la compatibilidad con las pensiones no contributivas. En ese sentido, una satisfacción de que hoy podamos luchar, sobre todo, con una injusticia en este país y que demos dignidad. Gracias, señor Escrivá. Muchas gracias, señora presidenta. Presidenta, ministros, nosotros apoyaremos esta medida. Nos parece una medida positiva. Lo que no nos ha parecido tan positivo es la retórica grandilocuente con la que se ha acompañado su puesta en escena. No ha sido el caso de las intervenciones de hoy, pero sí desde que se lanzó en intervenciones en prensa, etcétera. Básicamente porque se está aprobando una medida que otros estados de nuestro entorno tienen y después que con la dotación económica que irá acompañada, las 3.000 millones de euros que se han calculado que se invertirán en el ingreso mínimo vital, quedará gente fuera, quedará gente que en riesgo de pobreza que quedará fuera, ¿no? Y además está por debajo incluso de lo que ustedes planteaban en sus respectivos programas. El PSOE planteaba dedicar unos 6.000 millones de euros a este tipo de ingreso, igual que Unidas Podemos calculó entre 10.000 y 12.000 millones de euros, que son cantidades que se podrían conseguir e invertir en una renta de este tipo. Evidentemente implicarían pues cambios en la fiscalidad, apretar más a las empresas del IBEX, a la banca privada, derogar el artículo 135 de la Constitución, probablemente cosas que no tengo tiempo de explicar, pero que cambiarían medidas estructurales para poder recaudar este dinero necesario. El problema de la grandilocuencia es que cierra el horizonte hacia una renta básica universal, que es aquello necesario. Por dos motivos, por muchísimos motivos, pero sobre todo el carácter de universalidad desde dos puntos de vista que pueden ser puntos flacos del ingreso mínimo vital. El primero, que al no ser universal implica discriminación, implica trámites, implica papeleo, implica dejar gente fuera. Es uno de los principales
Críticas que recibe la renta garantida de ciudadanía en Cataluña. Hay gente que queda fuera porque por el papeleo queda fuera. Y la otra cuestión, que si es universal, es de todas y es de todas las personas residentes en el Estado. Y, por tanto, gente en situación de vulnerabilidad, como son personas inmigrantes en situación irregular, no deberían quedar fuera. Estas cerca de 600.000 personas en el Estado español también podrían y deberían ser beneficiarias del ingreso mínimo vital. Eso se conseguiría con un carácter verdaderamente universal de las rentas.